tal, buen día amigos? Sean bienvenidos a nuestro programa titulado Historias y Leyendas de la Ciudad de México, por supuesto aquí, en la emisión de DGES TV. Quien suscribe, el de la voz, Gerardo Olvera Flores, les da la más cordial bienvenida en una emisión más, por supuesto, de este programa destinado a la historia, a la crónica y, por supuesto, también a las leyendas que se cuentan entre las calles, parques y vericuetos de esta, la muy noble y leal Ciudad de México. Estamos en días de los famosos días de muertos, el día en que las ánimas vienen a este sitio terrenal y degluten las comidas, las bebidas, los cigarros, las golosinas que le ponemos en este altar de muertos. También, por supuesto, es uno de estos días en que las ánimas seguramente andan rondando entre nosotros sin nosotros darnos cuenta, y es ahí cuando el espanto, cuando lo terrorífico se apodera, se aposenta entre nosotros, y seguramente, amigos míos, estemos caminando, hayámosle sonreído, saludado a algún muerto que regresó a la vida sin nosotros darnos cuenta. Es así, amigos míos, que este especial de Día de Muertos no son leyendas que la gente cuenta, ni leyendas que están escritas en los libros que nos venden en el metro de leyendas y mitos, no. Son leyendas que tienen nombre y apellido y que tienen documentos que avalan la existencia de las personas de las cuales vamos a hablar en las leyendas. Son lugares que tienen una fecha, que tienen calle y número, y que si no me creen, pueden ir a ver a estas calles que les voy a decir, a comprobar si es cierta esta leyenda y a ver si escondidos, guarecidos en un poste o en una entrecalle, pueden ver algo que puede parecerles fantasmagórico y poder descubrir la leyenda en esta, nuestra Ciudad de México. La leyenda de Don Juan Manuel. Es un personaje importante de la época virreinal, estamos hablando del siglo XVIII, el cual, pues, se había casado con una mujer de nombre Marina Laguna, una mujer criolla, acaudalada en la Nueva España, la cual era muy bella, gozaba de un prestigio de ser de los rostros más bellos de esta nuestra Ciudad de México. Se casaron, por supuesto, Don Juan Manuel y Marina Laguna, y empezaron, pues, a fundar una familia, la cual, pues, como todo matrimonio en ciernes, pues, decidieron tener algunos hijos, los cuales nunca se dieron. Lamentablemente, nunca pudieron procrear un hijo. Entonces, Don Juan Manuel, un hombre acaudalado, le dijo que se iba a recluir en uno de los apartados del exconvento de San Francisco, ubicado este nombre, apúntenlo por ahí, este nombre de la calle, para en algún rato de ocio o de temeridad, pues puedan ir a comprobar esta leyenda. En la calle de República de Uruguay, número 94. Todavía la calle existe, el número existe. Estén atentos a ver si no se les aparece Don Juan Manuel. En esta calle fue en Uruguay 94, bueno, lo que actualmente es Uruguay 94, donde se fue a recluir Don Juan Manuel a uno de los apartados del exconvento de San Francisco. ¿Por qué? Pues para pedir estar en más intromisión con Dios y pedirle, por supuesto, que le diera, aunque sea un hijo varón, el cual pudiera seguir el legado de sus negocios. Don Juan Manuel tenía un sobrino joven en ese momento, el cual, pues, le pidió que se hiciera cargo de sus negocios, de sus empresas, en lo que él se iba al exconvento de San Francisco a estar con Dios, a orar para que le pudiera dar un hijo. Por ahí los rumores nos hicieron esperar, y a los oídos de Don Juan Manuel le comentaron que, ¿qué creen? Que entre Doña Marina Laguna y su sobrino había un cierto romance prohibido, el cual, a vista de todos, a todo sol, lo habían hecho palpable, lo habían hecho público, lo cual enardeció los celos iracundos de Don Juan Manuel y empezó a crearse historias, a crearse miedos, fantasmas, inseguridades, los cuales, pues, por supuesto, lo orillaron a hacer, escúchenlo bien, nada más y nada menos que hacer un pacto, no con el mismo, sino con el mismísimo diablo. Es así que un día
él lo invocó en su celda de franciscano y a su celda se hizo presente una figura que entre sombras, dice la leyenda de don Juan Manuel, que tenía unos cuernos con un bombín en medio, que tenía unas barbas tal vez un poco como las que tengo, tal vez un poquito más crecidas, para que se den una idea, y ahí se le apareció el diablo. Y le dijo, le habló por su nombre, por cierto, le dijo, don Juan Manuel, a sus órdenes. Y por supuesto que don Juan Manuel, pues quería vengar, por supuesto, su nombre, como se decía antaño, honrar su apellido, y por supuesto le pidió que a las puertas del ex convento le mandara al hombre que estaba ultrajando su feliz matrimonio con Marina Laguna. Entonces dijo el diablo, le pidió que todas las noches a las 11 de la noche saliera del ex convento con un cuchillo entre las ropas y que al pasar a algún hombre varón, por supuesto, le pidiera la hora. Al momento de decir la hora, le tenía que decir estas palabras. Un ejemplo, le pide la hora, son las 11 de la noche. Y don Juan Manuel le tenía que decir, dichoso usted que sabe la hora de su muerte, y les encajaba el cuchillo. Eso, por supuesto, pasó muchas noches. Realmente se cuentan, ahora sí, va la justificación legal. Hay escritos por parte de las autoridades virreinales, los cuales avalan que hubo más de 30 asesinatos, es decir, uno por noche, más de un mes. Don Juan Manuel iracundo, enardecido de los celos que tenía, pues mató a más de 30 de personas que pasaban a las afueras del ex convento. Entonces, por supuesto que al finalizar esto, él se volvió loco de tanta muerte, de tanta sangre. Ya la gente de esta época virreinal, pues por supuesto que ya sabían que algo estaba pasando, que cada mañana aparecía un muerto a las afueras de Uruguay 94. Entonces, don Juan Manuel iracundo volvió a hacer llamar al diablo, el cual otra vez apareció en su celda y, por supuesto, que le dijo, ya van más de 30 personas muertas y, por supuesto, no ha aparecido el que mancilla mi honor y el que ultraja mi matrimonio. Le pidió que una noche más saliera, por supuesto, don Juan Manuel con su cuchillo y que profesara estas palabras. Al salir, se dio cuenta que entre las sombras vio venir a su sobrino, al cual había encargado sus negocios y el cual, pues según las lenguas de doble filo de esa época, decían que con él estaba mancillando su honor su esposa, doña Marina Lagunas. Fue así que cuando llegó, lo reconoció por supuesto a su tío y le pidió, le dijo, sobrino, ¿qué horas tienes? Y le dijo, son las 11 de la noche, tío. Y en eso sacó su cuchillo y dijo, dichoso tú, que sabes la hora de tu muerte. Al momento en que encajó el cuchillo en su abdomen, el diablo se apoderó de don Juan Manuel y lo dejó para toda la vida en un lecho moribundo de muerte. ¿Por qué? Porque don Juan Manuel se volvió loco. ¿Por qué? Porque los pactos con el diablo atienden a que no se puede matar a alguien de tu misma sangre, sino el diablo te volteará el hechizo y ese mal se te revertirá. Es así que don Juan Manuel se volvió loco. Estuvo recluido en un centro de internamiento para deficientes mentales, como se le llamaba en ese entonces, hasta su muerte. Lo que sí es cierto es que doña Marina Lagunas y su sobrino vivieron felices para siempre hasta la muerte de ellos y don Juan Manuel murió loco, demencial, en su celda. La Santa Inquisición intervino, por supuesto, hay escritos en el cual pues avalan esta leyenda, avalan los pactos con el diablo que tuvo don Juan Manuel y que don Juan Manuel relató a la Santa Inquisición, pero sin por ser alguien importante para la época, pues no pudieron comprobarle, no quisieron comprobarle esto y lo dejaron recluido en un internamiento para deficientes mentales. Pero don Juan Manuel hizo llamamientos, como se decía en antaño, llamamientos al diablo, hizo hechicería, hizo pacto con el diablo, lo cual es real, lo cual aparece, por supuesto, en
los libros de la Santa Inquisición, lo cual ha hecho que mucha gente siga diciendo, esa es la leyenda, mucha gente sigue diciendo que a las afueras de la calle de Uruguay número 94 siguen esporádicamente apareciendo cuerpos de gente sin vida acribillada por una arma punzocortante, es decir, por un cuchillo, lo cual hace presuponer que todavía de vez en cuando el alma de don Juan Manuel se sigue apoderando de ese lugar y sigue matando por celos a los hombres que pasan a las 11 de la noche por la calle de Uruguay número 94. No pasen por ahí, amigos míos, porque seguramente el alma de don Juan Manuel seguirá rondando. Y si les pregunta la hora un hombre, ni la den, porque si le dan la hora, dichosos ustedes que saben la hora en que van a morir. Les agradezco infinitamente el tiempo que han destinado a escuchar a este humilde cronista, pero principalmente amigo de ustedes en este su programa Historias y Leyendas de la Ciudad de México, donde más aquí en DGSTV. Que pasen excelente Día de Muertos. Hasta la próxima.